Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Rorin. Vamos a continuar con esta fantástica aventura, no sin antes pedirte y recordarte que por favor te suscribas al canal. Uy, casi le pego. Te suscribas al canal, dejes tu like en el episodio y que me sigas en mis otras redes sociales, que como siempre te dejo aquí abajo en la descripción. Recuerda que puedes seguirme en todas ellas y que además me puedes ayudar a llegar a la meta del millón de subs dejando tu like, comentando, compartiendo. Las tres cosas me ayudarían bastante a llegar a la meta del millón para que YouTube también me recomiende a más personas. Y a los miembros, un beso y un abrazo desde aquí hasta donde están por apoyarme y por por creer en mí y por ser tan fieles y tan verdaderos y tan amables. Ok, ya, en fin. Y al suscriptor del mes, que es aquel que comente más veces en primer lugar a lo largo de todo el mes. Lo hacemos todos los meses, así que no dejes de participar. La suscripción, por cierto, perdón, la membresía vale 9 pesos mexicanos, o sea, menos de unas papitas al mes. A diferencia. ¡Uy, el arco! ¿A poco? Oh, también el arco. Espada de nivel 2, todavía no se puede. Pero el medidor sí, ojo. Simón. Ajá. Perfecto, perfecto. Ojalá que me pida otro 5 para el medidor nivel 3, también te digo. Medidor nivel 2. Ay, es una porquería. Yo pensé que se iba a gastar más lento. Solo mejoró un poquito. Ver para creer. ¿Y se gasta igual de rápido? Esta porquería se gasta igual de rápido. Yo dije, ah, ya con el medidor de nivel 2. No te creas, no te creas, no te creas. Esta cosa... A ver, dura más tiempo. Es verdad, dura más tiempo. Pero es que igualmente... me siento estafado, no te voy a mentir. Me siento estafado, estafadísimo. ¡Uy, un hada! Es curioso que las hadas no me rellenen el poder de la espada. Lo cual entiendo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero en los otros celdas... sí. Toma, perra. A ver, pégame. Estúpido, no puedes. Te lo pongo en la cara, mira. Au. Toma, en tu cara. Ya me cansé. Parte ya. Ahora sí, en fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, pendejo, no, espérate, no, no, no. ¿Qué vamos a hacer hoy? Te preguntarás. Pues hoy vamos a... no sé. Yo venía con toda la intención de que el poder de la espada fuera algo súper chitadísimo y tal, pero en realidad estuvo medio X, no te voy a mentir. Vamos a hacer la misión del rancho. ¿Por qué la del rancho? Porque está interesante. Tal vez tener un caballo propio valga la pena. No sé qué tan propio puede llegar a ser porque no conozco el juego. Pero, por ejemplo, en otros juegos de Zelda, tú tenías a Epona y nomás le chiflabas y llegaba automáticamente. ¿Será el caso? No lo sé. Suele galopar por la zona situada al oeste del rancho. Pues que no, pesado, ese no es el botón correcto, imbécil. A ver, vamos al rancho, pues. Vamos a la zona oeste del rancho. Podríamos hacer otro templo. Pero es que por lo que veo, tampoco te creas que el templo te da muchos poderes. O sea, a ver, me refiero... el último templo que hice me dio un corazón extra y la habilidad de hacer esto. ¿Qué es lo mismo que hacer esto? Sí, es exactamente lo mismo que hacer eso. O sea, es ponerlo un poquito más lejos, ¿sabes? Pero es que, a ver... Y dirás tú, ese fue el poder de Tri. ¿Te dieron algún triangulito más para...? No... no me dieron ningún triangulito más para Tri. Simplemente me dieron este poder. Y ya. Y ya es todo. Entonces no te voy a mentir, yo me sentí un poquito bastante estafado en ese aspecto. Que digo, está bien. Gracias, ¿no? Se agradece. Pero...
Pero es que no sé yo. ¿Dónde estará el caballo? Estará acá en el lago. Tiene que a ver, si yo fuera un caballo salvaje y quisiera irme del rancho, ¿a dónde iría? Una, al bosque, sí. Dos, a un lugar con agua. Tal vez no sea eso lo que estoy buscando, tal vez no. Pero ahí hay una pieza de corazón y yo la quiero. ¿Sabes qué? Nunca he podido probar realmente al Destiny. A ver, úsalo. Ataca. Esa cosa debe de estar rotísima. Es como el lobo, pero del agua. Ahora, perro. Fallaste, fallaste. Esa no te la perdono. Bien, bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. A ver, si puedes o no puedes. Aquí hay otro, aquí hay otro. Eso es, fiera. Pues sí está chetadillo, chetadillo. Tampoco no mucho, no te voy a mentir. No, este no es el poder, imbécil. Este no es el poder que quiero, es el otro. Es que están tan cerca las flechas que a veces le pico una sin querer. Ataca. Buenísima, ataca al otro. O sea, sí, la rupia sí, sí te la agradezco, pero pégale al que te está pegando. Casi le pegas. Eso es, fiera, eso. Ya. Ok, ahora sí, las camas. Vamos a ver. Ponemos una aquí. Una acá. Una aquí y una acá. Y desde aquí llego. Sí, perfecto. ¿Cuántos me faltan? Tres, ok. ¿Dónde estará el caballo? ¡Uy, un TP! La zona oeste. Mira, hay otro lago más cerca. Igual mi teoría es válida, solo que vine a un lago más lejos. Porque no creo que esté para acá. Tampoco dudo que esté en la cueva, ¿sabes? Vi una cueva por ahí, pero la probabilidad de que esté en la cueva es baja, en realidad. No creo que esté acá encerrado el caballo que andamos buscando, ¿no? ¿Usted qué? ¿Te puedo sugerir que pruebes suerte con la recolección de bellotas? ¿Otra vez usted, señor? Está bien, juguemos. No es lo que estoy haciendo, no es lo que vine a hacer, pero es un nuevo juego de mundo abierto, así que las distracciones están a la orden del día. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos primero por las de la muralla y luego las... ¡Ostras! Hoy está complicado este, ¿eh? ¿Un minuto solo? A ver. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Me cago en tu padre. A ver, rápido. Rápido, 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 rápido. Una aquí, una acá. Pon aquí camita. Pon aquí camita. Sube, sube, sube. Corre, 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 corre. Esquivo, esquivo, esquivo. Leo tus derechos, no tienes. Este, rápido, 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 rápido. Esto no va a funcionar porque en realidad hay mucho bicho. ¿Cómo subo hasta allá tan rápido? ¿Cómo subo hasta allá rápido? No llego con camas, ni de chiste. Igual con araña, pero más lejos, a ver. Rápido. No te desvíes, no te desvíes, no te desvíes. Buenísima, crack. Suelta, vámonos, vámonos, vámonos. Esta no, déjala, déjala. Agarra esto, estúpido, muévete. Corre, 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 corre. Bien, una más. No, así no, así. Agarra una, monta la otra, monta la otra. Aquí está. ¡Listo! Buenísima. Todas las bellotas, magnífico. Marca 51, impresionante. Merece un premio, 20 varos. Gané 10 rupias por esto. Dice que me da más premios si lo hago en menos tiempo. ¿De verdad? ¿O es puro pancho? Lo voy a intentar una vez más para ver si de verdad me da más o no. Porque el otro señor también decía que me daba más cosas, pero en realidad...
Medio pura porquería, también te digo. Entonces yo no siento que de verdad, de verdad, de verdad valga mucho la pena. Lo voy a intentar una vez más. Poniéndome la cama aquí luego, luego. Para poder subir. Cuidado, cuidado. Ponemos la cama aquí. Eso es. Bien, bien. Corre, 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 corre. Cama. Bien. Cama. Corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Aquí. Rápido. Pum, pum, pum. Vámonos. Sube. Trepa. Corre, trepa, corre. Bien, desvincula. Corre, 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 corre. Mueve. Desvincula. Corre, corre, corre. Agarra. Este. No, no, así no. Bueno, está bien, me sirve. ¡Quítate a la B! Más, más, más. Falta una, falta la otra. Aquí. ¡Agárrala! Todavía no soy un speedrunner, pero ya lo hice en menos tiempo. ¿Y cuál es la...? Si eres capaz de hacerlo a mayor velocidad, te daré más premios, ya sabes. Pero ¿cómo a mayor velocidad? A mí se me hace que es puro, puro pancho del señor, ¿verdad? A ver, solo que lo hiciera, no sé, en 30 segundos, pero es que tampoco no creo que... ¿Qué es esto? Ya investigaremos más adelante. Quiero ir al otro lago a ver si de mi teoría del caballo es verdad o no. Ah, sabía yo que estaba en un lago. Tenía que estar en un lago. Claro que sí. Primero que nada, vamos a dormirnos un rato con el caballero. Para que se vaya acostumbrando a nuestro olor, para que se vaya acostumbrando a nuestra presencia, a nuestra dominancia. Que sepa que aquí mando yo. ¿Por qué? Porque duermo enfrente de él y eso demuestra poder. Aquel que duerma enfrente de ti es poderoso. A ver. ¡Woo! ¿Cómo salto? No. Así no salto. Poder de las camas, tal vez. A ver. ¿Cómo que no? Eso, chimpla Mauser. ¿Cómo que no? Galopa. Corre, 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 corre. ¡Vámonos! Salta una, salta dos. Buenísima, crack. Por todo y el árbol y todo. Vámonos, hemos llegado. ¡Ea! ¡Esa es nuestra yegua! Muchísimas gracias, viajera. ¿Cómo que cuál gracias? ¿Que me encuere? No, 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 niña, aquí no hacemos eso. No, yo tengo ya mis niños y mis nietos. No, 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 no. No, no. No creas que no quiera, mija, sí quiero, nomás que aquí está mi vieja. No, no. No me imagino lo que habrá sufrido sola en aquel lugar. Ay, tanto ella como nosotros tenemos una gran deuda contigo. Y para tratar de saldarla, te dejaré que te lleves algunas de nuestras monturas de forma gratuita, siempre que quieras. Al fin y al cabo, viajar a caballo te permite llegar más rápido a lugares lejanos. Seguro que así eres más eficiente. Ya sabes, elige la que más te guste y a trotar se ha dicho. Pues tampoco se crea, señor, que a ver, está bien, pero... Que la ching... Entonces, ¿para qué dice, señor Lerdo? ¿Para qué dice, viejo Lerdo? O sea, sí está padre, pero tampoco te creas que es como que, o sea, a ver, está bonito, ¿no? Está padre, está cool. Pero a ver, por llegar más rápido a lugares, yo llego más rápido a cualquier parte, ¿me explico? No hay lugar al que yo llegue más rápido con el caballo que sin el caballo. ¿Qué lugar es más rápido para mí? Llegar así que sin caballo. Es que... Pues mira, la verdad que llegué bastante rápido aquí. Pues ya que estamos acá, exploremos esta zona. ¿No crees que sea esta la entrada al bosque prohibido, no? A ver, sí se ve muy entroso, ¿no? No te voy a mentir, se ve entrañable. Solo que la entrada al bosque prohibido esté para acá. Esta zona se ve oscura y prohibidísima. A ver.
¿No será por aquí la entrada al bosque prohibido, o sí? Esta parte también se ve sospechosista. Me voy a meter por el otro TP. Bueno, por, a ver, por la otra puerta. A ver si vaya a ser que de casualidad sea por allá. Hay un TP. Si me hacía raro que no hubiera habido. Me sirve. Aunque también te digo que por aquí se ve más entrable, ¿eh? No, no. Claro, esta es la entrada. Sí, 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 esta es la entrada. Ok. Estamos en el bosque perdido. En el bosque arcano. La clave es ir por arriba. Pregunta, ¿cómo sabes, Pepe? Examinar. ¿Cómo salté? Examina. Hay unas palabras grabadas, pero la piedra está muy desgastada y no se puede leer. ¡Wow! Pero me imagino que dice algo como: coloca algo en este pedestal y la puerta del bosque arcano se abrirá. ¡Ostras! ¿Qué es eso? A ver, lo más tocho que tengo, según yo, aparte de la araña, sería este. Vaya. A ver este. Técnicamente no le puede pegar. ¿Por qué? Porque se mueve mucho, ¿sabes? ¡Me pego yo con tu... ¡Ostras! ¡Ah! ¡Dame esto y ya! ¡Sácame de aquí! ¡Ah! ¡Ya van dos hadas! Esto no vale la pena, también te digo. Ver para creer. ¡Madre mía! ¿Eso cuenta como jefe? Literalmente me hizo más daño que el jefe de los dos templos. Juntos. ¡Ostras! ¡Me dejó aquí al lado! ¡No, hijo de perro! ¿Será que se hace algo con... con esto? No creo, ¿no? ¡Qué guantazos da, eh! De verdad que da unos guantazos impresionantes. No sé con qué le pueda pegar. Es que se cubre de todo. No sé que yo llegue y le pegue así justo, pero es que claro, no me da poder suficiente para yo hacer eso. La, es que la araña pega por delante. A ver, las bombas estas. Ok, funciona, funciona. La bomba te la pone por detrás, te distrae. Ok, funciona perfecto, perfecto además. Fácil, sencillo y para toda la familia. Este bicho lo va a matar. Buenísima, crack. Ostras, este bicho tiene que ser tochísimo. Capaz que esta sea de 5. Si es de 5 no voy a poder. Me cago en tu padre, sabía yo. Sabía yo, estaba demasiado roto. Esto es de 5. No puedo ni sacarlo. La cocinada no jala, claro. El bosque, cuidado el bosque. Ver para creer, otro bicho más. Pues sácale el mismo. ¿Qué era? Este. Ni se ha dado cuenta. Es que en realidad es buenísimo porque te pone las bombas en la espalda, ¿eh? Y le quiere pegar, pero no puede porque, claro. Vuela. Perfectamente la distracción y la ofensiva necesaria para atacar a este bicho. Justo en el árbol no. Pero es bueno saber que también trepa, ¿eh? Buenísima. Este se ve que es más pocho. Igual este sí. Este sí es de nivel. Ajá, de 4, perfecto. A ver, hablemos de camas. La mía es mejor que la tuya.
Ni que me dijeran Juan. Corazón y medio. Corazón y medio. Corazón y medio, ya no más medio. Me acomodo los audífonos en lo que estamos aquí. Listo. A ver. Por lo general, fíjate que se me hace curioso que me dejen andar a mis anchas por el bosque. Por lo general es una zona en la que los espíritus del fantasma... Uy, se pone eso encima de... Ok, entiendo. Eso es lo que va arriba de las... de los pedestales. Te decía que por lo general en el bosque, después de un tiempo metido adentro del bosque, te perdías y te reiniciaban hasta el centro. A ver, siguiendo la lógica, entiendo yo que aquí se ponen plantas. Pues no. Pero de que se pueden poner plantas, se pueden poner plantas. Uf. Pobrecito. No vio el guantazo. Toma, perra. Hasta me dio cosita, no te voy a mentir. Entonces, ¿para dónde voy? A ver, ya exploré todo el... Oye, ¿en serio ya exploré todo el bosque? ¿De verdad? Y no he llegado a ninguna parte importante ni relevante en el bosque. Se me hace extraño, ¿eh? Tiene que haber algo más que esto en el bosque. Aparte de una piedra monstruosa. ¿Será que se pone fuego encima de...? Uy, cuidado. Ay, qué pesado. Muérete. Golpe. Quédate quieto, perrita. ¡Ostras! ¡Ora! ¿Por qué no le pegas? ¡Pégale! Eso, justo ahí, perfecto. Bien, ahora la cama. Pero se me hace muy extraño, digo, a ver, que no haya nada en el bosque. Es un bosque muy grande, tiene que haber algo. Alguna cueva perdida, algún secreto oculto. Igual ahí son... Igual son braseros y se pone fuego encima de esto. Dudo mucho que la cosa vaya de fuego en realidad, pero por probarlo. Pues no. Pero me imagino que hay que activarlos todos para poder activar lo que sea que haya que hacer en el bosque. Esto no se mueve. No. Aquí hay otro. Fíjate que para el norte siento que no he ido mucho que digamos. Esto no es lo más norte del bosque, ¿o sí? ¿Tampoco? ¿Y cómo leo yo eso? ¡Eh! El TP, perfecto. Bosque arcano, tenemos ya TP para el bosque, me sirve. Mira aquí hay huellas de caballo, pero este no es mi caballo, ¿sí? Estas huellas de caballo no están puestas aquí así nomás porque sí, ¿o sí? Esta explanada es muy sospechosa, ¿no? ¿Esta explanada qué? Aquí vi algún bicho que ya maté y no me acuerdo. Esa explanada es súper sospechosa. Dirás, ¿vas a dejar al caballo en el bosque perdido? Pues aparentemente sí. No creo que sea aquí, pero me voy a meter aquí a ver qué hay. Está muy cerca del bosque como para no meterme. Dudo que sea algo importante. Un pedazote de carne. ¿Con esto podríamos decir que tengo comida infinita?
¿Cómo cargo yo cajas? Claro, ¿y ahora cómo rompo yo? ¿Las puedo quemar? Ven para acá. No creo que haya nada. No creo que haya nada importante en las cajas, pero ya por curiosidad. ¿Por qué se queman cuando las agarro? ¿Por qué no se queman cuando no las agarro? En fin, no pareciese haber nada importante. Bueno, entonces, ¿qué? Aquí hay una cueva que se llama... No dice nombre, pero hay una cueva. Bueno. Marismas de Jabul. Tenemos dos opciones. La primera sería ir para acá. Y la segunda sería... hacer la misión principal. Tenemos también la opción de hacer las misiones secundarias. Pero me dan un poquito de flojera, no te voy a mentir. También me gustaría subir al tri al nivel 5. Bueno, a ver, al nivel que sigue para poder tener cosas de nivel 5. Que me imagino yo. Quiero pensar que es el nivel que sigue. Pero también te digo que seguro no estoy. Entonces, ¿dónde está el caballo? Está aquí. Voy a agarrar el caballo y voy a explorar un poquito más de mapa. Pregúntame por dónde salía. No tengo ni idea. Creo que es por aquí, para abajo. Y luego para acá, todo derecho. Por aquí abajo, a la derecha. Sí, efectivamente. Bien. Y ahora con este bicho vamos a agarrar la ruta del... No del norte, porque por aquí no se llega a ninguna parte. Sino vamos a seguir este camino que lleva para acá. Dirás, ¿por qué, Pepe? ¿Qué tan convencido estás de que esa es la ruta correcta? No tengo ni idea, la verdad. Ah, ching, ¿y esto? Esto ya está activado. Ok. Pero, ¿y este punto de acceso? ¿Oh? Casi siempre hay que hacer otra cosa para... ¿Esta brecha la puedo cerrar ya? Aunque no sea templo ni nada. Ok. Ok. Vacío del santuario septentrional. La iglesia. ¿Con qué te mato? ¿Con el bicho este que no puedo craftear todavía? ¿Con la todopoderosísima maraya? Claro que sí. ¡Pégale! 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 ¡Uno más! ¡Crack! Que la araña es buenísima para atacar. Muérete, fiera, muérete, fiera, muérete, fiera. Te ataco yo también. Buenísima. Mira, qué curioso. Justo aquí estaba una. Yo nomás vine a de chismoso. Perfecto. De aquí no se puede hacer nada más. ¿La Biblia se puede leer? No. Mira, pues encontramos algo. No sabía que quería encontrar eso, pero me sirve. Vámonos por aquí. Oye, entonces, a ver, ¡ostras! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Fantasma! Esto no es un Poe, es un Genie. De un solo ojo al que le gusta jugar. Cuando localiza a alguien, le propina un lengüetazo. ¡Oh, qué rico! Para sacármela. Me imagino que tal vez está atrás de algo de esto. No. Aquí atrás tal vez. ¿No? Estas cosas se pueden jalar como en el otro juego. A ver, que no haya nada en las tumbas se me hace curioso. Oh, igual es de... No. No hay nada que hacer aquí, de verdad. Se me hace curioso. Se mueren solos. Ataca.
¿No puede atacar? ¿Cómo si murieron ahorita entonces? ¿Cómo quito? Ah, mira. Perfecto. Segundo punto. Tenemos 30 minutos de episodio, pero me gustaría acabar esto antes de acabar el episodio. A ver si puedo. Ahí está la otra. No es tan complicado entonces. Supongando. Si yo aquí me saco una cama. Otra cama. Ok, pero... Ah, bueno, sí puedo saltar. Perfecto. Y ya de aquí nomás ponemos cama. Otra cama. Eso es. Buenísima. Pues banda, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Y chao, chao, banda. Recuerden que los miembros del canal pueden ver los episodios de manera anticipada. El episodio que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue ya están grabados para los episodios. Si tú eres miembro, evidentemente no. Déjame grabarlo para mí es 3 de octubre, ¿sabes? Para ti, miembro, evidentemente no. Tú ya sabes cuántos hay subidos. Yo le digo a esto al suscriptor común que va a ver esto a mediados de octubre. Pero para ti, miembro, tú ya viste cuáles están. Tienes ya todo el contenido disponible para ti. Y recuerden que también pueden volverse miembros, ¿cómo se llama? El suscriptor del mes, que consiste básicamente en 2 piezas de podrillo, en comentar primero que nadie. Ok, comentar primero que nadie más veces a lo largo del mes para que puedan llegar a participar y volverse el suscriptor del mes. Hacemos el conteo el 31 de octubre y lo hacemos cada mes, así que no se lo pierdan. Mira qué bonito el padrecito y un niño y sospechoso. Cuídense mucho y chao, chao.